Ratatat es un dúo de Brooklyn formado por el guitarrista Mike Strode y el programador y tecladista Evan Mast. Ambos conciben la electrónica con cierto tinte vintage, propuesta con la que debutaron en 2004 con su disco homónimo, dando paso en 2006 a una producción más abstracta y personal, dotada con un toque de buen humor en classics, jugando con el funk plástico, comprimiendo progresivas líneas de pop instrumental, arrugando riffs y beats, agregando hip hop y metal. Ratatat, en particular, ha estado en muchas de las fechas con Björk. Entonces, de repente hay una sinergia en un interés mutuo, tanto de parte de la agencia como una sugerencia, y nosotros, por supuesto. Ratatat fueron comparados con grupos como Mireways, The Art of Noise, Brian Eno y Daft Punk, banda con la cual han estado de gira y también acompañando a Mouse of Mars, Interpol, Franz Ferdinand, The Killers y, por supuesto, como los vimos este año en el Festival Internacional de Música Sonofilia 2007, al lado de Björk. Desde Suecia llegó J.J. Johansson, el segundo artista más esperado del Festival Sonofilia. Su carrera profesional inició en 1997 con la publicación de su primer disco titulado Whiskey, el cual apareció en pleno auge del trip hop. En este primer material de Johansson se percibe el aire melancólico y sugerente de grupos como Portishead, que utilizan scratches y orquestaciones con tintes cinematográficos pertenecientes al género. J.J. Johansson es 100% sugerencia de Ana, y sentimos que iba como muy ad hoc, ¿no? Como para darle este feeling a todo el viaje en términos musicales. Entonces era perfecto para arrancar el que no se pudo, pero era perfecto. JJ, un tipazo, encantado y maravillado. Platicamos con él un rato después del show. Pues desgraciadamente todo el cruce ahí de vuelos que hizo que llegara tarde. Estaba todo planeado para que la vibra del espectáculo nos fuera llevando, ¿no? Entonces, desgraciadamente, pues esto sucede a veces con festivales, con shows así de complejos. Pero digo, vimos, en paréntesis, ¿no? Vimos cómo la gente se esperó porque sabían que iba a llegar JJ y querían verlo. Había mucha gente esperando a JJ. Él en particular estaba muy emocionado, se le notaba, con todo el que venía exhausto, o sea, llevaba 36, 40 horas de vuelo, o sea, llevaba volando de Suecia 2 días antes, conexiones en Estados Unidos, por cuestiones de clima perdieron la conexión. Ah, esa fue la primera, y luego fue en Estocolmo. O sea, fue toda una complejidad hacer que llegara, al final de cuentas, ¿no? Estaba muy interesado en venir y se fue diciendo, quiero regresar. Francia y Gran Bretaña son los primeros países de Europa en aplaudir la propuesta del músico. Sus siguientes dos producciones, Tattoo de 1998 y Poison del 2000, continúan en la misma línea de su debut y aumentarán su éxito en el resto del viejo continente. En Antena, su cuarto álbum, publicado en el 2002, se notan las influencias del electro y del funk,
con las cuales su sonido sería adoptado por las pistas de baile. En 2005 le seguiría Rush y en el 2007 su último disco titulado The Long-Term Physical Effects Are Not Yet Known, con el cual regresó al sonido que lo hizo famoso.